بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ En el nombre de Dios, el compasivo, y el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Mohammed y su descendencia purificada. Bueno, bienvenidos nuevamente a estas clases de ASCAM o leyes prácticas. Lo que nos toca ver hoy es el Waqf. ¿Qué significa esto del WACF? Sería aproximadamente una donación o la consagración de un bien. Es decir, el entregar un bien, un dinero, un terreno, lo que fuese, para una obra de bien, para Dios o para cualquier otro tipo de obra de bien. Bien, hay distintos tipos de donación. Hay una que se puede decir que es con. Eh, que quienes van a recibirla es es un grupo o es un, una entidad, digamos, general, vamos a llamarla de este modo, o en el caso de que sea una persona, un particular, digamos, una entidad o un grupo general, o un particular. En el caso de particular también, no es necesario que sea una persona específicamente, puede ser una familia, puede ser eh, una universidad o otros casos, pero bueno, eh, en el caso de esta donación general eh, de, a una entidad general, vamos a, por ejemplo, él entrega una tierra a una para que se construya una mezquita o que se construya una escuela de ley islámica o una escuela de Corán o que se, un hospital o un cementerio para los musulmanes que tanto hacen falta en nuestros países. O, eh, Dios sabe, un lugar para que vivan familias pobres dentro de los musulmanes o no musulmanes, también puede ser simplemente personas necesitadas. Bien, en el caso de el, la donación a un particular, es a una persona, es decir, con nombre y apellido, vamos a llamarlo, y o para determinada persona, por ejemplo, le voy a entregar este dinero a el líder religioso de esta comunidad, o de determinada comunidad, o le voy a dar este dinero al director de este hospital. y así es decir, o con nombre y apellido, o directamente por un puesto o una posición. bien. hay algunas condiciones que deben cumplirse para que algo, una persona pueda donar, haga este tipo de donación o consagración, porque como siempre es para un acto de bien, eh, se puede llamar una especie de consagrar un bien, digamos. Primero, eh, la persona que va a hacer esta, este acto, que va a realizar este acto, debe ser mayor de edad y estar sano mentalmente, como básico, como en la mayoría de los casos en que hay bienes eh, o traspaso de bienes o intercambio de bienes, digamos eh, incluidos, siempre tiene que estar estas estas dos condiciones están siempre presentes, tiene que hacerlo de libre voluntad, nuevamente una condición general, es decir no puede estar forzado, es decir o donas este territorio para la escuela fulanito o para la familia fulanita o te mato, no eso no existe y no es válido. Eh, otra cuestión también general, que no estén inhibidos los bienes, es decir, todavía dono este terreno, pero no tengo disposición de ellos. ¿Por qué? Porque debo impuestos, porque debo alguna multa con respecto a algo importante o lo que fuese, digamos, eh, no se puede donar algo que tenemos inhibido, digamos, legalmente. Bien, en el caso de lo que se... Don, dona también tiene que cumplir con algunas condiciones. ¿Cuáles son? Primero, que debe ser propiedad del que dona, como básico, es decir, no puede una persona donar algo que no es de él, obviamente. Que tenga un origen lícito, es decir, que haya obtenido ese dinero o ese terreno o lo que fuese de forma lícita, ese no puede ser como producto de un robo o una estafa o etcétera, etcétera, digamos, eh, que sea un bien que al utilizarse no se desgaste, digamos, porque eso se llama waqf, es algo que va a ser utilizado por un periodo de tiempo, a veces por generaciones. Acá en Irán, por ejemplo, existen algún tipo de waqf que son muy interesantes. Por ejemplo, un, un señor que tiene muchas tiendas, digamos, o muchos negocios, decide donar las ganancias de esa tienda, es decir, eh, el producto, la ganancia que recibiría él por ser el dueño de esa tienda, decide donarla, por ejemplo, para tal hospital, o para tal escuela religiosa, o para tal, por ejemplo, templo, digamos, del eh, santuario, o para tal mezquita, es decir, son actos muy buenos y que van a dar no solo bendiciones a la persona que lo hace, sino que también a sus hijos y a, su, a sucesivas generaciones. Es un acto muy meritorio y es algo realmente que es muy común acá en Irán. Es unas cosas que eh, son realmente envidiables con respecto a nuestros países, de cómo, cómo un creyente puede beneficiar a una comunidad, digamos, de una forma... Eh, tan grande y al mismo tiempo beneficiarse a él eh, para un futuro, sobre, en la otra vida estamos hablando sobre todo, eh, y a toda su familia a través de un acto como este. Por ejemplo, donar los, las ganancias de una tienda o de uno de sus negocios, los don, donarlos mensualmente a una escuela islámica o por ejemplo eh, a unos estudiantes islámicos o por ejemplo a, como decíamos, una mezquita. Eh, a un centro islámico, a una biblioteca islámica, es decir, todas esas cosas eh, van a traer bendiciones que se van a mantener por el resto de, vamos a decir, de las generaciones, por mucho tiempo, si Dios quisiera que así fuese. Nuevamente tiene que ser algo que pueda donarse, es decir, no puede ser, ahora voy a donar este lago que está en mis tierras, no, eso es algo que es propiedad estatal. Si bien está en tus tierras, no es algo que puedas donar. Es decir, tiene que tener una propiedad efectiva sobre eh, el bien que desea donar. O, por ejemplo, tiene una fracción de, eh, por ejemplo, eh, una fracción de un terreno y no está definido cuál es su mitad de terreno con su copropietario. Es decir, entonces no puede hacer una donación de algo que no está definido, a menos que haya un acuerdo obviamente con el copropietario y se acuerde que determinada mitad es la que es la del dueño que desea donar y ya se acaba digamos, el problema y con eso la puede donar. Pero si no hay un acuerdo, no, no se puede. Bien, en el caso de quien va a ser beneficiario de esta donación, también tiene que cumplir con algunas condiciones. Primero debe definirse quién va a ser, es decir, para determinada mezquita, determinada universidad islámica, para determinada persona. Digamos, eh, si es una persona o es alguien, tiene que estar presente en el momento en que se hace la donación, es decir, que se le tiene que decir que se le va a brindar este tipo de... Eh, digamos ayuda en el caso de, ger, de ser general eh, como vemos antes como una mezquita, universidad, etc. Eh, <coughs> tiene que poder ubicarse a este lugar. Por ejemplo, eh, en el caso de una tierra o una tienda o lo que fuese. Esto tiene que estar a poder ponerse a disposición de eh, esta entidad general. Es decir, por ejemplo, dono esta este te esta, eh, terreno que es mío para construir una mezquita, pero hoy día hay una familia viviendo ahí y no es claro si la propiedad va, es de esa familia que está viviendo o es de esta otra persona. Es decir, lo dono, pero al mismo tiempo no se tiene disposición sobre ese lugar. Eso es un problema, con lo cual no es válido esta donación o consagración de este bien. Bien, hay algunas otras condiciones generales, por ejemplo, eh, que esta donación debe enunciarse, debe pronunciarse, es decir, dono esto o doy esto a fulanito o a fulano, fulan entidad o universidad, mezquita, etc. Eh, esta donación tiene que ser permanente, es decir, no es, bueno, lo, le doy la ganancia de un año a tal lugar, eso sería también otro tipo de, algún tipo de SADA, acá vamos a decir, o de donación que habíamos visto antes, pero no es el WACF, que es lo que estamos viendo hoy, sino que tiene que ser permanente para que sea WACF, es decir, lo doy directamente hacia a determinada entidad o a determinada persona. Consiguiente, eh, no, no se puede dar con condiciones, es decir, eh, voy a donar esta, eh, digamos, este, ter este terreno para que se construya una escuela de eh, pilotos de aviación. Puede ser que se ponga, por es muy raro y como precaución obligatoria no debe ser así. Es decir, para la fuerza aérea islámica de fulán, fulán, se puede hacer ese, eso, pero poniendo condiciones difíciles, eso implica ya de por sí, digamos, eh, únicamente que el director de esa escuela, por ejemplo, que únicamente que el director de esa escuela sea fulanito y fulanito cuando por ahí no acepta. Entonces se está poniendo las condiciones que van a hacer que va a ser, sea difícil esta donación. Entonces tiene que. Eh, no se puede ponerle muchos condicionamientos eh, a esta donación. Sino que hacerlo simple. Para que se construya una mezquita está bien, se construya un hospital, se construya una escuela, etc. Bien, no se puede hacer para uno mismo, es decir, o para uno. Eh, por ejemplo... Yo voy a donar esto para mí mismo, que soy estudiante de religión, y me voy a autodonar esta tienda que es de mi padre para que sus beneficios me, eh, los beneficios me beneficien a mí, que soy estudiante, que a su vez voy a beneficiar a mi comunidad, porque yo mismo... Me, no, eso no existe. Se hace la donación y debe ser para otros o para otra persona, no para la misma persona que está haciendo la donación. Bien. Eh, hay un, algunas reglas generales con respecto a esta donación, vamos a nombrarlas ahora. Bien, eh, el hecho de poner un bien a disposición de otros basta para considerarlo como donación. Es decir, estoy dando esto para determinada entidad. Bien. Eh, este, este bien o donación se le debe dar, o a un administrador, o si no, si no hay un administrador fijo, es decir, por ejemplo, este territorio se lo voy a dar, quiero que se construya una mezquita. Entonces, ¿a quién? Por ejemplo, al imán que de la región, o al imán asignado por esa región, o de esa comunidad religiosa, para que él lo administre. O puede ser que haya alguna persona, un arquitecto en la comunidad que quiera hacerse cargo, y dice, yo administro esa tierra o ingeniero o lo que fuese, dice, bueno, me, 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 bueno, en el caso de dinero puede ser que sea, no sé, un tesorero, que es una persona que sepa manejar o un contador, contador de una mezquita o de una escuela, siempre y cuando que sea una persona de confianza, ¿no? Pero bueno, y aclarándole cuáles son las condiciones de la donación, pero se puede poner un administra administrador. En el caso de no poner administrador, el que va a administrarlo va a ser el líder religioso que bueno, en el caso de países islámicos sería el juez religioso, pero en nuestros países, nuestras comunidades, vamos a decir, el líder religioso de la comunidad. Bien, eh, en el caso de que fallezca esta persona, digamos, antes de entregar el bien, eso... Eh, Va el, antes de, de donarlo, si fallece, va a pasar a sus herederos. Es decir, va a, si los herederos quieren continuar con eso, con la intención, porque si no lo concretó, quiere decir que estaba la intención nomás. Es decir, si los herederos deciden que van a cumplir con, con esa intención, está bien, pero si deciden que no, es parte de su decisión, digamos, y no están haciendo nada prohibido. Bien, en el caso de donar algo a un beneficiario no se puede cambiar. Bueno, lo doné a esta escuela, pero después me arrepentí y lo quiero en un hospital. O lo doné a esta mezquita y después me arrepentí y quiero que se lo donen. No, una vez donado, esa, ese bien pasa a ser de la persona al que se le, se le donó el bien. Uh -huh. El que dona también puede él mismo. Eh, nombrar quién va a ser el administrador, él decir, bueno, este territorio quiero que lo administre en esta persona porque es el único que confío, o puede hacerlo por él mismo si desea administrar este bien, terreno, dinero, lo que fuese. Bien, ¿cómo debe ser este administrador? Como habíamos hablado antes, primero, eh, debe respetar lo que se define en digamos si le ha sido adjudicado un bien para que lo administre debe ser debe respetar la voluntad según la cual se le ha dado es decir por ejemplo se le da para que construya una mezquita tiene que construir una mezquita no puede construir un hotel cinco estrellas bien si no hay si no está él digamos si, si este, eh, el donante no, no ha designado, como esto visto es repetitivo de, la, de, la, de la, punto anterior, pero no importa, lo volvemos a recordar, si no ha nombrado un administrador, él por su cuenta, el que va a ser el que va a nombrar el administrador o se va a hacer cargo él mismo, va a ser el líder religioso en el caso de países islámicos. Bien, el hecho de cuidar o mantener eh, este lugar... Va a quedar con el administrador, es decir, por ejemplo, el caso de la tierra, eh, va a quedar bajo su responsabilidad. Eh, pero los beneficios que se, que se puedan extraer de esa tierra, por ejemplo, es un territorio de cosechas y va a tener un beneficio mensual, que ese beneficio es lo que se dona. Esos beneficios, que es lo que ha sido donado de esa tierra o de o de ese bien que se ha dado debe eh, los únicos que pueden administrarlo son los que son el objeto digamos los que los que han recibido la donación no puede serlo ni el administrador ni digamos el líder religioso en caso de que sea él lo mismo si es una, como hablamos antes una cosecha eso lo usa él pero en el caso de que haya que haga falta hacerle reformas, por ejemplo, al caso si es un territorio de cosecha, eh, si hay que hacer un dragado, por ejemplo, del territorio, o eh, distintos tipos de reformas, hay que fertilizar la tierra, y eso no estaba dentro de lo que había, eh, porque, por ejemplo, puede la donación dar una tierra con sus trabajadores, se van a hacer cargo, dice yo voy a hacerme cargo de pagarle a los peones, a los trabajadores rurales, mientras que eh, esté vivo o mis hijos también se van a ocupar, eso se puede llegar a poner dentro de lo que es la donación. Pero a veces simplemente dice, dono esta tierra, utilícenla para cosechar y con eso eh, financiar los estudios o lo que fuese. En, el, en ese caso, la donación es la tierra, después el hecho de labrar la tierra, cosechar. Eh, fertilizarla, regarla, todo eso van a quedar a cargo de los que han sido eh, objeto de la donación, es decir, a los que se les ha donado este bien. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado por hoy con esta cuestión de la donación o consagración del bien. Espero haber sido claro. Vamos a continuar la casa que viene. Salam alaykum wa wabarakatuh. <laughs> اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا